Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría cederle la palabra a Sergio Alejandro Matos, director del Festival de Mayo. Muchas gracias, Susana. Nos sentimos de manteles largos. Tener la oportunidad de regresar al Cabañas, después de muchísimos años de no presentar exposiciones como parte del festival, para nosotros es un honor. Yo quisiera agradecer particularmente a Susana Chávez, directora del Cabañas, por supuesto a Giovanna Jaspersen, secretaria de Cultura, que en todo momento se mostraron muy entusiastas en algo que nos entusiasmaba a todos, presentar, iniciar las actividades de este festival con nuestra muestra de arte aborigen contemporáneo. Yo no me resta sino expresarles que en esta exposición pues son 41 cuadros, 37 artistas, que nos van a dar una muestra de lo que es el ejemplo vivo de la conservación de las primeras culturas y de su, digamos, su convivencia con lo que es la cultura moderna. Para el festival es, a lo largo de estas más de 50 actividades a lo largo del festival, en donde vamos a tener la oportunidad de ver todo tipo de manifestaciones artísticas, creo que no pudimos arrancar este festival de una mejor forma. Nuevamente, muchísimas gracias. Cedo la palabra al curador Clay de Pala, quien sin duda nos va a dar más detalles de lo que esto supone como exposición. You're very welcome, Clay. Yeah, thank you. It's been a lot of work around here. Of course, yeah. Hello everyone. I'm so sorry. I'm still learning Spanish, but you know, I'm going to speak in English. If you have any questions, please just ask me again. Well, first of all, it's an honor and a privilege to present this exhibition here in Guadalajara. I'd like to thank you all for the opportunity. It's an amazing thing, I think. It's the first time you have in Latin America, in the Latin America, Central and Latin America, and right, South America, an exhibition of contemporary Aboriginal art. So it's very interesting, like I think the story behind the exhibition as well. How did this exhibition ended up here in Guadalajara? This exhibition turns up in Brazil in 2015. For the Year of Australia in Brazil. Since then, the exhibition is supposed to be only one place in São Paulo. But the success was so big that other museums start calling us and ask us to present the exhibition. And then I said, well, so it was very complicated because here in this collection, you have the finest artists of all time. So the most well-successful artists in terms of Aboriginal art. That I'd like to say that Aboriginal art is a movement that started in the 70s in Australia. And ever since it had spread all around the world, but unfortunately it's something very new for us, né, about this kind of art. I came across with Aboriginal art when I was studying my master's degree in art history in Australia, at the University of Sydney. The University of Sydney is in the top 7 in the world in terms of art history. So I prefer to go to Australia because the weather is very similar to Brazil, to America Latina, Latin America. So it was great. And then I came across with Aboriginal art and I was completely like delighted, impressed, because I said, oh my God, what I'm missing. I came here to study European art because I've been working with art since I was 5 years old, because my family used to run an art gallery in Minas Gerais, one of the states in Brazil. And then I'm very in contact with art since I was 5 years old. But I've never seen something so different and vibrant and beautiful. And so I said, no, I think now, and then I changed a little bit my studies. I started studying Aboriginal art because I thought it was incredible. It's different, it's fresh. Well, and then,
My task was to find out a great collection to present here for us. But no one wanted to lend us Aboriginal art to Brazil. They thought it was too risky, too far away from everything, too expensive. And then, well, it took us 4 years to find the right person to trust in us and to offer this great collection. So I met the Newsteads. The Newsteads, they own the oldest art gallery of Aboriginal art in Australia. And then I was introduced to him, and he took me to his storage, where you can find 3,000 pieces of art. And I said, well, I just want 80 or 40 or the most important thing, artists. And he said, well, you can choose. And then through this collection, you got the artworks you can see here. But also, I want to bring one painting that he didn't have. There's a painting by Emily Caim. Emily Caim is like a Madonna of Aboriginal art. She's the most well-successful. And it's very interesting because until the 80s, the women, they didn't used to paint, only the men. But today, is an irony or not, the most successful artists are female. And the most important of them is Emily Caim. I mean, is the most loved artist in Australia today. For you to have an idea, she started painting when she was 79 years old. It's very common among the Aboriginal people to start painting when they are old, because you need a lot of knowledge to paint. Because as a whole, for you to understand, Aboriginal art is a transposition of the culture, of the signals that they use in their ceremonies, that they use to tell stories, because there is no spoken language in Aboriginal culture. So to tell the stories from generation to generation, they use drawings. So they draw in the sand to tell the younger people, the younger generation, their stories. Anyway, returning to Emily. So you got this painting here to us. It was a very difficult painting to get. As I mentioned, no one wants to lend us any painting, let alone a painting by Emily Caim. So here I said, well, if you're going to present something, you need to bring something special as well, because it's not about hanging paintings. There is a story. So this exhibition is a very complex exhibition, because a new subject for us. Not everyone knows now what Aboriginal art. And then, but you can see like a variety of texts, very informative, very well written, clearly, so that you can understand. Anyway, to sum up, Aboriginal art is an art of resistance, protest, resilience. They paint to keep, they paint much more for money. Of course, the paintings are valued and very, some are really, really expensive and so on. But it's not the case. Aboriginal people, they paint not for money, but to keep the culture alive. Because since the civilization, since the colonization, I meant, it was spoken something like 400 languages among the Aboriginal people. Today, they only speak 150. So the culture, the culture was dying off. So the way they found out to communicate with the white people was through the art. So this is the power of art. It's really, really powerful. As I was mentioned to you previously, if you didn't have Aboriginal art today in Australia, certainly you would have a completely different Australia. For you to have an idea, till the 70s, there was the white policy in Australia. Only white people were allowed to get in the country. So it was like yesterday, it's the 70s, you see? So can you imagine what these people have been through? So, but anyway, this is not about politics, this is about the art. You have a very fine, elegant, sophisticated collection here.
one of the finest to ever leave Australia. So these artists have been published in many art catalogs. They were subject of many doctorate theses. And anyway, it's like historically, I think it's a tour de force collection. So I hope you enjoy it, and I'd love to take you, to guide you through the exhibition after this meeting here, I would say. And because I think it's much interesting, I tell you the stories, I tell you about what the art, what it means, the Aboriginal art, when you see the paintings. Because otherwise I could stay here talking to you like for 2 days here, anyway. So I think it's much interesting, it's more interesting to see the artworks. Did you get, actually, I have asked, because I prefer, I think it's a little bit rude, because like my first language is Portuguese, and I think Portuguese and Spanish, they're so alike. And I'd rather to take you through speaking Portuguese and Spanish, and you know, né? You do a portunhol. But if it's otherwise, I can speak English, I feel very comfortable too. So what do you prefer? Okay? Once again, thank you very much. It was a pleasure. It's a pleasure being here. I'm loving actually Guadalajara. I've been to nightclub, doing a lot of stuff. I'm not that kind of curator, just think about the books. No, I do everything. It's amazing city. Actually, next year, I'm thinking to come here and stay for 3 months to study Spanish. So the next time, I can speak Spanish to you, okay? Thank you. Muchísimas gracias, Clay. Bueno, como verán y como lo ha dicho Clay, la exposición pues es una exposición muy rica en contenido. Así que nosotros estamos muy complacidos de recibir Tiempos de Soñar en el Museo Cabañas y bueno, ser parte de la sede inaugural del Festival de Mayo. Y para ello, el museo ha preparado un programa integral de mediación para que los contenidos de la exposición pues no sean más accesibles a todos los que nos visitan. Y este calendario de actividades brindará a nuestros visitantes diferentes oportunidades y herramientas para aproximarnos a, por ejemplo, comprender los símbolos que verán en las obras, las similitudes y diferencias de la cultura australiana y mexicana, comprender las diferentes técnicas utilizadas por los artistas en sus obras y reflexionar sobre la importancia de la preservación de las culturas originarias, sus usos, lenguas y costumbres. El calendario comprenderá actividades de mayo a agosto, meses en los que la exposición estará en nuestra sede, y está integrado por actividades dirigidas a diferentes audiencias. Se compone de talleres para niños, actividades que permitan la discusión y reflexión a través del pensamiento crítico, algunas actividades multidisciplinarias, funciones de cine y material didáctico en salas. Tendremos, por ejemplo, este 11 y 12 próximos, un laboratorio de pinturas ancestrales, en donde los asistentes se aproximarán a la técnica tradicional de elaboración de pinturas naturales aplicadas a la gráfica y a la plástica. Elaborarán pigmentos a base de tierras, piedra de hormiguero, chaute y ocre, y aprenderán además a utilizar aglutinantes naturales como la baba del nopal. Y bueno, también tenemos nuestro ya tradicional Viernes Cabañas, que en este mes de mayo está diseñado para que los niños conozcan más sobre los animales totémicos de las culturas originarias en un taller de tótems y creación escultórica. Todos los jueves y viernes de mayo y junio tendremos un programa que se llama La Mitera, en donde conoceremos los mitos de las culturas originarias de Australia a través de funciones teatralizadas en las salas. Durante los 4 meses de la exposición, el Cine Cabañas designará una semana al mes para proyectar películas de directores australianos, así que tenemos en este ciclo Lion de Garth Davis, Gallipoli de Peter Weir y Claroscuro de Scott Hicks. En agosto también tendremos nuestra primera noche de museos con un recorrido comentado por la exposición, una intervención sonora y un conversatorio llamado Colonialismos y Antirracismos desde el Arte, México y Australia, que será una charla a manera de provocación en donde se dará un input sobre los contextos, la obra que se muestra y cómo el arte se transforma en un antirracismo. Cerraremos todas las actividades de Tiempo de Soñar con un seminario-taller denominado Antirracismo, impartido por la doctora Gisela Carlos Fregoso, para entender conceptos básicos como racismo, antirracismo, mestizaje, privilegio y blanquedad que vivimos en México. Así que pues tenemos muchas actividades durante estos 4 meses de la exposición para que pues, todos los públicos puedan entender lo que estamos viendo desde diferentes ópticas.
Y bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Clay. Quisiera abonar un poco a lo que Susana acaba de decir. De la misma forma, el festival ha concentrado, digamos, la presencia de los artistas aborígenes o de origen aborigen que visitan y son parte de la programación, con una conferencia sobre el mundo del didgeridú que presenta William Barton el día 28 y el 28, ¿no? Y luego los Missions Projects, que se presenta el día 21 de mayo. Entonces, con esto, de alguna forma, pues centralizamos también esta parte del festival de los artistas de, originarios, de culturas originarias de Australia. Y bueno, me gustaría cederle la palabra a la Secretaria de Cultura, Giovanna Jaspersen. Hola, muy buenos días. Bueno, antes que nada agradecer a quienes me acompañan en el podio, así como ustedes por acompañarnos esta mañana. Para nosotros, justo esta exposición y que podamos inaugurar el Festival de Mayo, que sin duda es el festival más icónico que tenemos en el estado de Jalisco en relación a proyectos integrales con países invitados. Es un gran gusto que podamos inaugurarlo en el Cabañas, pensando también, como se ha dicho de manera reiterada, que uno de los grandes proyectos en esta administración y en los que nos concentraremos mucho es justo a la reestructuración del Museo Cabañas, a su capitalización y justo a que podamos tener un programa continuo en el que se convierta en esta plataforma para recibir los grandes proyectos internacionales, este tipo de intercambios que tenemos entre las naciones, pero también como el gran emblema del estado de Jalisco, en tanto que portador de una de nuestras obras patrimoniales más importantes. El que además lo podamos hacer con una exposición como Tiempo de Soñar nos entusiasma aún más porque nos muestra un diálogo que puede ser activador de muchas reflexiones que queremos que se hagan en nuestros museos. Cuando tenemos un invitado al Festival de Mayo como Australia, en el que nos comprendemos también diversos y en el que estamos viendo que hay distintas formas de expresión, pero además de todo, cuando escuchamos cómo el arte aborigen se ha convertido también en una herramienta de pacificación, en una de las fuentes económicas más importantes que tiene Australia hoy en día. Vemos también que a partir de eso nos podemos voltear a ver a nosotros mismos, que es algo que nos interesa mucho. Si a esto sumamos el que justo la temática sea en torno a los sueños y recordamos cómo los sueños han sido probablemente el escenario de mayor imaginación y de mayor concentración de la cosmovisión, por ejemplo, wixárika en nuestro estado, vemos también cómo podemos tejer hilos que no son comunes. Además de esto, celebramos tanto en la curaduría como en el montaje el que tengamos tantos elementos para hacer asequible una realidad que regularmente nos es tan distante o que nos puede, que puede estar cubierta del exotismo, de la rareza, de lo que significa Australia en el imaginario de un mexicano, de un jalisciense, de la misma forma lo que significa Jalisco y México para un australiano, el que tengamos elementos en el que podamos llevar a nosotros cuestiones como los símbolos, las técnicas, pero también los nombres, los rostros de las personas, e incluso que podamos ubicar en un mapa donde se hizo la producción de una pieza, es algo que creemos será de mucho disfrute, que nos permitirá que en realidad la exposición sí pueda ser un viaje, sí pueda ser mucho más asequible una realidad que nos resulta tan lejana, pero que además se convierta en una ventana dentro del Festival de Mayo. Festival de Mayo y la curaduría que se ha trabajado desde su dirección a lo largo de todo el año y que comienza justo a partir de mañana, es de una riqueza y de una vastedad muy, muy importante, pero además nos permite ver Australia desde distintos escenarios, desde distintas tradiciones y expresiones, y estamos seguros de que la exposición será fundamental en ello. Sin más, yo creo que hay que reconocer todo el trabajo que se ha hecho para regresar el Festival de Mayo al Cabañas, para hacer de nuevo este diálogo, para potencializar nuestro Museo Cabañas como nuestro mejor escenario en la ciudad de Guadalajara, sin duda en el estado de Jalisco, y que a partir de este diálogo podamos construir también otro tipo de lecturas, de intervenciones y de manifestaciones en sus salas. Muchísimas gracias al curador de la muestra, al director del festival y por supuesto a la directora del Museo Cabañas.